So how do we now, knowing all of that, no matter how much success you have, no matter how many opportunities, fame, fortune, no matter how many people accept you to your face, the person that really needs to accept you is you. And I have had to make decisions like, why am I unhappy? Okay, so Stephanie Gaga hybrid person, why are you unhappy? Why is it that you want to quit music a couple years ago? Materialistic acquisition is a funny thing. I knew there was something wrong with that as a philosophy by the time I was 23, because I had everything a man could want even then. I was a millionaire. I had beautiful women in my life. I had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. So to me, as someone who's been dead broke and now has, you know, fuck the watch, you have a bank account, you have savings. Do you feel that you're happier right now than when you were broke, or not really? Sometimes. You know, the old saying that you can't buy happiness. You think that's true? Well, yeah, you can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that. And that actually meant more to me because it was more of a stab in the dark in a way, you know, because you didn't know if you're going to be able to afford it, and you don't know what you're really looking for, and when you find it, it's more special to you. Has your happiness risen at the same amount as your bank account? No. That's the thing. They don't equate, or they're not tied to each other. Wow. I mean, it allows you freedom and allows you to go places where you can smile and look at the sunset and things like that. That's what you choose to do and you enjoy to do. Right. But there are a lot of people with tons of money who are unhappy because they become a prisoner of their money. Right. Or they become so consumed with getting money that they don't allow time for happiness. When I was younger, right, and I see a lot of these celebrities committing suicide, I used to tell myself, why are they committing suicide? They're rich. I want to commit suicide. I'm broke. Why y'all want to die? Y'all got money. Who wants to die? Y'all got money. Y'all famous. And to, like, now I'm kind of in their shoes, and it's like, I know why. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. An example I like to give is, you know, when I was 16, like, my dream car was a Mustang Cobra, right? So if I got a Mustang Cobra, I would have been at a 10, right? But, you know, a Ferrari would also bring me to a 10. I mean, but you can't go higher than a 10, right? So let's just say that I got, the Ferrari when I was 16, and now we flash forward, I graduate college, and my dad gives me a BMW M5. If I had the Ferrari, now I'm going to be kind of like probably at a 7, right? Because I'm stepping down in a car. But if I had the Mustang Cobra and now I'm going to an M5, I'm going to be back at a 10. Well, it's the same car. You're the same person. You're at the same spot in life. The only difference is your perspective because of your previous experience. Right. So I can't buy happiness anymore. You know what I mean? I've bought every fucking thing that I ever wanted, right? There's not really anything that I want. So I can't buy any, like, pleasure. And also, if you gave me like a regular car or put me in a regular hotel, I would actually be at like below the normal level, whereas a normal person would be like happy to be on a vacation. You know what I'm saying? So, like, I think that has like some correlation. Like, it's kind of like a guy that wins a lotto. Like, a year later, he is like statistically less happy than a guy that got his leg fucking amputated a year prior. Sí, entiendo lo que quieres decir con este video, Rafa, pero yo no lo tengo claro tampoco, porque al final todos coincidimos en que tener un mínimo dinero para poder saciar tus necesidades fisiológicas, ¿no? Y tener seguridad, tener un sitio donde dormir, una cama y un plato en la mesa, pues siempre es importante, ¿no?
pero a partir de ahí, es, no sé si el dinero, cada vez que tienes más dinero, te da más felicidad. Porque el dinero, quizás el dinero te da reconocimiento del trabajo que estás haciendo o no. Porque es como la sociedad lo ve, de que cuanto más dinero recibes, es que te reconocen más. Y a lo mejor habría que buscar otras formas de reconocerte. No lo sé, Rafa, estoy dudando. No tengo ni idea. A no ser... ¡Uepa! Bueno, chicos y chicas, tengo una idea. Tengo una idea que puede funcionar. Puede funcionar, ¿vale? Como no sé si el dinero y la felicidad están correlacionados, no me aclaro, ¿vale? Voy a crear una historia, ¿vale? Va a ser la historia de un personaje. Pero, como no quiero que sea una decisión mía, ¿vale? Solamente, el final lo vais a decidir vosotros en los comentarios, ¿vale? Si no queréis comentar en YouTube porque no tenéis cuenta o lo que sea, pues no pasa nada, ¿vale? Me comentáis a mí por Instagram o por donde sea, ¿vale? Pero si os ha gustado la historia y queréis que siga haciéndola, ¿vale? Por favor, comentadme cuál final queréis que decida el personaje al final de todo, ¿vale? Porque así yo entenderé que os ha gustado la historia y que queréis que siga. Si no, pues no me digáis nada y entonces pues no haré nada. Entonces pienso que puede estar entretenido hacer una historia así y nada. Dentro historia. Esta es la historia de un chico que quiere ser rico y triunfar en la vida. Un chico como tú y como yo. Creció en una sociedad donde la gente triunfadora es aquella que consigue fama, dinero, poder y aprecio. Tiene miedo a fallar, a no ser lo que se espera de él. Durante su corta vida, ha hecho lo que supuestamente debía hacer para triunfar. Por desgracia, la vida real no es como un videojuego. Ojalá tener un botón del dinero y no tener que preocuparte por nada más, ¿verdad? Él aún no tiene ni un yate, ni puede viajar a Tailandia. Él aún no tiene ni siquiera trabajo, ni sabe qué hacer con su vida. Él se ha convertido en aquello que tanto temía, ser un fracasado. Él está perdido en el mundo, y realmente ya no sabe ni lo que quiere hacer. Por ello, corrijo la primera frase. Esta es la historia de un chico que quiere encontrar la felicidad. Este chico se llama Kilian, el cual vive en un pueblo del delta del Ebro, y su familia está en paradero desconocido. Kilian vive con los mejores amigos de su madre, una familia de garzas que desde ancestros han trabajado como pescadores. Desde que lo abandonaron, Kilian se dedicó a estudiar, a pesar de la presión que ejercieron señora Garza y señor Garza sobre él para que fuera pescador. Sin embargo, Kilian no pudo acabar sus estudios, ya que le expulsaron del centro educativo. El director, un delfín, fue demasiado estricto. A ver, hay que reducir plantilla en este centro. A ver tú, comepollas, ¿cómo te llamas? Soy Kilian, ¿por qué? Hostia, ¿sí? Pues a la puta calle, venga bro, hasta luego. Sí, hombre, tío, ¿y por qué? A ver, ¿y ese de última fila? ¿Cómo te llamas? No sé, tío, yo solo vengo a cagar. ¿Alguien sabe dónde está el baño? Habiendo sido expulsado, sin motivo alguno, Kilian se fue corriendo a casa para comerse un croissant de chocolate. Al rato, un amigo de Kilian llegó a su casa. Hola, ¿está Kilian? Quería hablar con él. La señora Garza se queda en silencio, mirando al suelo sin saber qué responder. Taciturna. Es que me he cagado hace un rato y no sé dónde ir. ¿Me puedo quedar en casa y uso vuestro baño? Mientras el conocido de Kilian plantaba un pino, la señora Garza subió a la habitación de Kilian, abrió la puerta cuidadosamente y le dijo... Tío, que hables español, que estamos en España, bro. Joder, qué asco de casa, es que me voy ya. La realidad es que Kilian nunca había conseguido hablar con sus padres adoptivos. Sí que es verdad que han cuidado de él desde que era pequeño, pero eso no quiere decir que les deba nada. Al final, Kilian decide largarse de esa puta casa y buscar su sueño. Ya en la calle, se plantea qué puede hacer. Y en realidad, lo único que se le ocurre es apuntarse a un curso de pesca para ser pescador.
No quiero ser un fracasado, pero por algo hay que empezar. Al final, pescar es lo único que sabe hacer. A ver, chavales, poned aquí al pincho y al puto agua. Vale, ya sabéis pescar. Hola, sí, perdona, ¿podrías repetir desde el principio, por favor? Al final del curso, les dice que solamente hay 4 carnets para pescador. Y como ejercicio final para conseguirlos, tienen que pescar cualquier tipo de pez esa misma tarde. Al acabar la clase, una chica se levanta y Killian se fija en ella. Así, él va y se presenta. Hola, soy Killian. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Marta. ¿Por qué no salen juntos a pescar? Hostia, tío, me cago en la puta. ¿No hay nadie que hable normal en este puto país? ¿O qué pasa? El señor Killian, frustrado por haberse encontrado otra barrera idiomática y haber recordado el trauma que tiene con la incapacidad de comunicación con sus padres adoptivos, se va corriendo, pero así como feo, como patoso, ¿no? Como si fuera una garza. Típica persona que corre y te dan ganas de reírte, ¿no? Que dices, joder, qué asco, cómo corre, qué feo, ¿no? Pero no lo haces porque dices, joder, a lo mejor está enfermo, ¿no? Está malito, tiene una enfermedad o algo, pero no te ríes. Pero imagínate, ¿no? Es una persona corriendo así, muy torpe. Al final, Marta le alcanza y le dice que si quiere pescar juntos, esta vez en español. A Killian le encantaba lo natural que era Marta. En ningún momento había tenido ningún problema en cambiar de idioma para que lo entendiese. No lo trataba como un tonto, le escuchaba, se interesaba por lo que decía. Muchas veces echaba en falta eso en la vida, alguien que se interesara por lo que él decía y le apreciara. Por último, y lo más importante de todo, ella no era una garza, aunque hablaba otro idioma, entonces eso era un problema, pero no tan grande. Juntos, alquilaron una barca y se fueron en busca del pescado. Llegando ya al final de la tarde, un buen bicharraco picó. Lo miraron y bingo. Hostia, tú, pero esto es un inmigrante ilegal de esos. Os debo la vida. Si me salváis, prometo no violaros. ¿Qué dice este tío? ¿Lo tiramos al mar de vuelta o qué? ¿Sí, no? No, Killian. ¿Cómo vas a tirarlo? ¿Estás loco? No pasa nada, tío. Keep calm. Este tío, si lo tiras al mar, no contamina, es biodegradable. Pero es que ha prometido no violarnos. Bueno, en realidad no me fío. Al puto agua. Al final, Killian consiguió que picara algo tan grande como su puta almendra. Sin embargo, tirando de la caña, vio al hijo puta que se había cagado encima. Él estaba en la orilla intentando ahogar a sus padres adoptivos por no haberle dejado el baño para limpiarse el pedazo de zurullo que tenía en su puto ano. Killian tenía que decidir, o mejor dicho, tenéis que decidir vosotros, en los comentarios. La oportunidad de seguir con su sueño y hacerse de oro, ya que Killian no solamente sabe pescar, no sabe hacer nada más. Es su única oportunidad de triunfar. O salvar a sus padres adoptivos, los cuales tanto odian. La Rosalía. Que eso se gana escupar-se millonària. Temps i plogues i ens els bitllets pels aires.